前手高く言われず順位はありません。生を受けることに許可が必要はない以上、読み上げることも同様であると考えるべきです。私は息子を辞めたなという主張は事実無根、法的根拠もありません。合意の上での身体の上場は一種の禁錮に分類することができ、殺人には到底値しません。Prepárate. Las pruebas comenzarán pronto. ¿Tienes resultados de las pruebas que ya habéis hecho? No, no hemos terminado. Hoy comenzaremos una nueva serie de pruebas. Bien. Dale. Vamos allá. Prueba de funciones cognitivas. Resuelve el cubo. Siguiente prueba. Conecta tu enlace personal. Formación de representaciones de orden superior. Comenzamos. La paciente está lista para el examen. Vamos a empezar ya. Calibración del aparato. Responde con la primera asociación que hagas. Tan rápido como pueda. Entendido. Enfermedad. Muerte. Rebelión. Johnny. Yo. A mí. Ah, ni idea. El presente. Un vacío. El futuro. No me viene nada. Estás en un campo de maíz. Hay altas plantas verdes hasta donde alcanza la vista. El sol cae sobre tus ojos. Brillante, cegador. Las plantas te abren paso según avanzas. Llegas a un claro que una cosechadora automática dejó tras de sí. El calor hace que tu boca esté seca, pegajosa. Ves un nido de roedores a tus pies. La máquina ha hecho un surco en la blanda tierra. Ves ratones de campo recién nacidos alrededor de su madre. La máquina la ha partido en dos. Están dispuestos en perfecta simetría. Una diminuta flor de roedores. Se te hace la boca agua. Es suficiente. Mediciones completadas. Ahora pasar. Por favor, sube a la cinta. Prueba de funciones motoras. Enlace personal. La última vez lo peté, ¿verdad? Paso lento. Esto no tiene sentido. Las pruebas son necesarias, hay que hacerlas. Por ahora no voy mal. Prueba a darle más caña. Aumenta hasta el 3. Detener cinta. Por hoy terminamos las pruebas. Las comunicaciones se han desbloqueado. Puedes llamar a casa. A la Tierra. Voz. Escucha, estoy en un sitio que es una puta mierda. ¿Y por qué no te largas? Vente a casa.
Ojalá fuera tan fácil. No es una palabra bonita, hermosa incluso. Deberías usarla más seguido. Perdón, Mitch está a punto de estallar. Te llamo después. ¿Qué tal todo? Creo que debería preguntarte lo mismo. La verdad, he estado mejor. ¿Y qué quieres que haga yo a distancia, por teléfono? Vic, solo quiero hablar. Mira, nos conocemos desde hace la tira y sabes que esto no se me da bien. Y Misty no está en la ciudad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Centrarte y tomar una decisión? Ya nos has demostrado que puedes hacerlo. Ya. Vic, gracias por los ánimos. Creo que tienes razón. Prueba de funciones cognitivas. Resuelve el cubo. Asesinato. Sin embargo, en un inesperado giro, el regreso de Saburo Arasaka al parecer ha calmado las aguas entre las megacorporaciones rivales. Saburo Arasaka y Rosalind Myers, la actual presidenta. Oye, mira, ¿van a durar mucho más las pruebas? Necesitamos datos muy precisos. Ya no puedo soportarlo más. Prueba de funciones cognitivas. Resuelve el cubo. Incorpórate. Responde sin pensar.
con la primera palabra que te venga a la mente. Lealtad. No. Quiero hablar con Hanako Arasaka. Responde con la primera cosa que pase por tu mente. Tan rápido como pueda, entendido. Humanidad. ¡Basta! ¡Basta de pruebas! ¡Me niego a hacer más! Sube a la cinta. No. Todo lo rápido que puedas, sin pensar en ello. V. ¡No! Prueba de funciones cognitivas. Resuelve el cubo. ¡Joder, no! ¡Ya basta! ¡Hasta el coño! ¡Odio este sitio! No esperaba verte aquí. A ti, precisamente. Ja. La vida está llena de sorpresas. Alguien debería ocuparse de este desastre. ¿Qué quieres? Me han pedido que hable contigo. Así que has vuelto al redil de Arasaka. ¿Esta vez va en serio? Es que no estás harto de ellos, de toda la puta familia. Arasaka siempre se saldrá con la suya. Y el nuevo proyecto encaja muy bien con mis talentos. Es ideal para mis ambiciones. Y de hecho, tiene que ver contigo. Así que Saburo Arasaka ha vuelto. En el cuerpo de Yorinobu. Vivimos tiempos extraños. ¿No te raya? ¿Ni un poquito? Me he pasado la vida trabajando para conseguirle la inmortalidad a Saburo Arasaka. Así que me acostumbré a la idea de su resurrección. No es solo su inmortalidad. Saburo le ha robado el cuerpo a su propio hijo. Saburo es el primer humano que ha alcanzado el estado divino. Los dioses están por encima del bien y del mal. No, Alt Cunningham fue la primera. Una comparación sorprendente, aunque correcta en muchos aspectos. Bien. Bueno, ¿y qué tienes que decirme? Me temo que soy portador de malas noticias. Escúchame. El procedimiento ha sido un éxito. Hemos eliminado el biochip. Pero el daño provocado ha resultado ser enorme. A escala genética, el ADN alterado tiene el perfil habitual de quienes sufren lesiones por radiación. Y por desgracia, es letal. No. No te creo. Los resultados de las pruebas no dejan lugar a dudas. Pero podrías equivocarte. Si yo fuera tú,
No tendría tantas esperanzas. Aún hay que explorar todas las opciones. Quiero hablar con Hanako Arasaka. Me temo que es imposible. Teníamos un trato. Y las dos partes han cumplido. Tú, tu caso, tus problemas ya no son del interés de Hanako. Hanako Arasaka prometió que me salvaría. Y precisamente por eso me ha enviado para que habláramos de las opciones. ¿Cuánto tiempo me queda? 6 meses, más o menos. Después las cosas empezarán a deteriorarse. Rápido. El periodo anterior al inevitable fin será el peor. De gran dureza. ¿Opciones? ¿Qué opciones hay? Ya he entrado en quirófano una vez. Arasaka Corporation puede engañar a la muerte. Pero tienes que tener ciertas dosis de confianza. Ya confié una vez en vosotros, y me fue de puta pena. Podrías unirte a nuestro programa piloto. Preserva tu alma. Tu cuerpo ya no es de utilidad. Debes abandonarlo. Crearemos un engrama de tu mente y lo almacenaremos en Mikoshi. ¿Almacenaréis? ¿Por qué no me dais un cuerpo nuevo? Aún tenemos que resolver el problema de la compatibilidad. No parece que tuvierais muchos problemas con Saburo Arasaka. Tú no tienes descendencia, ni toda una clínica dedicada exclusivamente a tu cuidado. Bueno, digamos que acepto y acabo en la prisión de almas de Arasaka. Casi ni tengo que preguntar por la parte mala. Hay un contrato debidamente garantizado. Tú solo tienes que firmarlo. Si es que quieres vivir, claro. Sin embargo, como una psique digitalizada no es legalmente un individuo, el contrato contempla una renuncia a tus derechos. Temporalmente, claro está. No, paso de convertirme en propiedad de Arasaka. Los participantes en el programa son gente influyente, conocida. Aún no hemos recibido ninguna queja. ¿Y si digo que no? Coges tus cosas, subes a una lanzadera que te llevará a la Tierra y habrás muerto antes del invierno. No es una decisión sencilla, lo sé. Deberías pensarlo detenidamente. Ya me he decidido. Voy a volver a la Tierra. A casa. Allí morirás. Adiós, Anders. Tu oferta era una mierda. Pero al hacerla, me has dado algo mejor. ¿De qué estás hablando? Antes la muerte era inevitable. Otra mierda más en mi camino. Pero al darme elección, ahora es el resultado de mi voluntad. See your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you everywhere.
tal se ve la Tierra desde allí arriba? ¿Es tan bonita como dicen? ¿O es una mentira más? Escucha, no olvides que tus implantes están diseñados para la gravedad terrestre. En órbita podrían hacer cosas raras. Lo que te quiero decir es que no ignores avisos de error, ¿vale? Y cuando vuelvas, o sea, si vuelves, te haré un chequeo completo. Puede que incluso con una rebaja. Cuídate, V. Oye, V, todos dicen que ahora eres un pez gordo. Un pez gordo, ¿eh? Tanto que no puedes llamar una vez por semana o una vez al mes. No olvides dónde empezaste ni con quién empezaste. Mis puertas siempre están abiertas para ti, V. Siempre tendrás un plato en la mesa. Mi casa es tu casa. No se te olvide. Hasta luego, V. Hola, V. Nomás quería saber cómo vas. Más un chingo que no sé de ti. ¿Sigues viviendo a lo grande en Night City? No sé. No dejo de pensar en dejarlo todo y largarme. Pero aquí me tienes. Esta ciudad es como arena movediza. Mientras más intentas escapar, más se atrapa. Y cuando estás hasta el cuello, ya no puedes salirte. Como Evelyn. En fin. Cuídate mucho, ¿sí? Y llámame de vez en cuando. Adiós. Hola, V. Es Panam. ¿Te acuerdas de mí? ¿La chamaca del auto? ¿No tendrás algún jale por ahí que te sobre, no? Lo que sea, ¿eh? Cualquier cosa que pague la renta. Si sabes de algún jale o conoces a alguien que sepa, llámame. ¿Está bien? Te lo agradecería. Pues eso es todo. Ya nos veremos en el afterlife, a lo mejor. Me he enterado de una movida gorda en Night City en la que estás metida. Ni idea de qué iba el rollo. Pero si alguna vez te metes en lío, si necesitas un cable o dónde desaparecer, sabes dónde estamos. Salvaste la vida de un aldecaldo, y eso es algo que no olvidaremos nunca. Es una deuda que estamos encantados de deberte. Ya hablamos, V. ¿Qué pasa, V? Soy yo, Mitch. ¿Te acuerdas de mí? Me salvaste de Cantao. Bueno, si no te acuerdas, me la pela, porque yo sí. El tema, si alguna vez necesitas ayuda con lo que sea, cuenta conmigo, ¿vale? Solo pégame un toque y estaré en Night City en un plis. Da igual si quieres que alguien desaparezca o si quieres que te lleven un bocata a la ofi. Literalmente, lo que sea. ¿Vale? Cuídate. Tengo que concedértelo, V. Estoy impresionada. Cuando me dijiste que ibas tras Herman, tenía claro que te ibas a convertir en una ración de gallinejas y entresijos. Pero lo conseguiste.
No la cago a la hora de conocer a la gente y saber qué pueden hacer. Me muero por descubrir de qué más eres capaz. Si buscas un curro nuevo, sabes dónde estoy. Hola, V. Tengo entendido que te quedan menos de 6 meses de vida. No sé cómo has pensado pasar todo ese tiempo. Quizá quieras echarte, relajarte y meditar sobre el sentido de la vida. O quizá seguir haciendo lo que de verdad se te da bien. Si es el caso, mi padre y yo estaríamos encantados de contratar tus servicios. Te compensaremos con generosidad. 6 meses pasan mucho más rápido de lo que imaginas. Sería una pena que ese tiempo acabara desperdiciado. Oye, V. Las conferencias orbitales cuestan mucho, así que voy al grano. Estaba pensando en ti y he sacado un tarot rápido. Joder. El necio, la luna, la suma sacerdotisa. Son malas cartas. V, no te fíes de tus nuevos amigos. En serio. That change.